amigos. Vean la ropita. Vamos a liberar, amigos. Ahora venimos buscando los pargos. Venimos buscando los parguitos. Este chorro es parguero. Solamente que salga una ropa muy buena, así la vamos a, así la vamos a dejar. Amigos. Amigos, aquí comenzamos la jornada. Andamos pescando ahora con este, con este ratlin vence, color verde, estos colores clásicos. Con este ratlin que tiene muy buena sonaja. Este es el que vamos a andar casteando aquí en el chorro. Aquí comienza el chorrito. Aquí tiene como unos 20 metros de ancho. De largo tiene 1,5 kilómetros aproximadamente. Y así, ahí va haciéndose más angosto cada vez hasta ya desaparecer. Este chorrito es parguero, amigos. Aquí nos ha ido bien. Venimos a ver si encontramos otra vez los parguitos. Pues aquí ya comenzando el chorro, ya nos jaló esta garropita, amigos. Ay, los pargos, amigos, los pargos. Venía un puño de pargos atrás, amigos. Vamos a dejarlo correr poquito. Ahí está. Venían tres pargos, los miré, amigos, donde venían. Y este fue el que se enganchó. Aquí están los pargos, mano. Aquí están los parguitos, amigos. Tres parguitos venían atrás. Y este buen clavellinito. Y nos jaló este buen parguito, amigos. El ratlin vence, pues primera buena captura. Ya habíamos agarrado varias garropitas, pero muy chiquitas, que las habíamos librado, la verdad. Ahí nos jaló este. Venían tres pargos atrás, güey. Los tres le tiraron el chingazo. Vamos a tirar allí en eso. Vamos a tirar allí en esa cuevita. Ahí es donde jalaron los parguitos, amigos. Sí, venían tres. Bueno, es que estamos batallando mucho porque hay mucho zacate. Se ensucia mucho el señuelo y ya no trabaja igual. Vámonos. ¿Qué es? Muy fuerte. Otro parguito. Aquí andan los parguitos, amigos. Este a lo mejor se suelta, ¿eh? Este está muy chiquito. Otro parguito, amigos. Ahora un alazancito. Otro alazancito, amigos, pero muy chiquito este. Este no lo vamos a echar al agua. Déjalo, amigo, es un parguito. Ay, se soltó y se agarró otro. Qué loco. Se soltó, amigos, y se agarró este otro. El otro estaba más bueno. Este está muy chiquito, así que adiós. Aquí andan los parguitos, amigos. Ay, ahí está, otra vez. Dos ataques, amigos. Ahí está, ahora sí. En el tercero lo agarramos. El parguito. Este es un raicerito, hasta ahorita había salido puro amarillito. Este es un raicerito. Que también no da la talla. Hasta ahorita pues había salido puro amarillito, amigos. Ahora salió este raicerito. Muy pequeño también, Dios. Para que siga creciendo. Se están poniendo buenos los parguitos, amigos. Están poniendo jaladores.
Ahí está, pargo, pargo. Parguito, parguito. Otro parguito, amigos. También muy, muy chico. Muy chiquito también, amigos. Otro parguito, amigo, otro parguito, está más bueno este. Está más bueno, y ¿sí? Como no. Vamos a hacer para atrás para tirarle otra vez al enemigo para espantarlos. Otro parguito, pero también no. No nos lo vamos a llevar. Lo bellinito, aquí están los puntitos. No, no da la talla, amigos. Ese es amarillo. Otro para aquí. Otro. Donde mismo jalaron. Ahí está la manchita, amigos. Donde mismo. Lo voy a dar para atrás para no espantarlo. No quiero arrimar ahí. Y otro buen parguito. Ay, casi me avienta el señor a la cara. A ver. También, amigos, de una vez. Pero ahí están, ya los hallamos. Abajo de ese palo están. Otro, miren. Aquí está la mata. Aquí está la mata de los parguitos. Otro clavellino, puro clavellino. Entró una corridita de estos ahora. La vez pasada era puro raicero y puro coloradito. En esta ocasión, amigos, puro raicerito está saliendo. Puro, perdón, puro clavellino. Puro clavellinito. Espérate. Adiós. Adiós. ¿Jaló? Ahí, compa Brandon, amigo, está peleando con otro parguito. Vamos a ver qué es. Está bueno, ¿no? Haz una garropona. Sí, está bien grandota. Buena, agarró para agarró, compa Brandon ahí, amigos. Garropona, agarró. Pues sí, jalando los parguitos, amigos. Aquí está, en esta curvita que se hace. Aquí está buena esta zona. Aquí estamos agarrando los clavillinos. Aquí en un cardumen bueno porque ya han salido varios. Pero lástima que muy chiquitos, que no dan la talla. Pues vamos a seguirle tirando aquí un poquito más. Vamos como a medio, como a la mitad de lo largo del chorro. Todavía continúa. Unos 700 metros más. Aquí nos vamos a quedar un ratito. Y ya que deje de jalar, le vamos a avanzar. Ahí está, otro paro. Ah, bueno, está bueno. Jalan duro los parguitos. Ya me metió acá las ramas. Adiós.
Este es espargo, ese lo miré coloradito ahí. Lo miré rojear, este es un parguito. Un raicerito. Un raicerito, este ya está bueno, ¿eh? Este ya está bueno, amigos. Este sí me lo voy a llevar, ¿eh? Este está muy bueno, este parguito. Fíjalo otro. Pues aquí andamos ya casi en la parte final del chorrito, amigo. Ya casi acaba, le falta un poco. Aquí nos jaló este buen parguito. Ya tenía rato que de la mitad del chorro hacia acá casi no había jalado los pargos, puras garropas. Pues ahí sigue jalando el señuelito, el rattling. Vence. Vamos a seguirle. Ya casi terminamos el chorrito para regresarnos, darle otra pasada. Pero ahora de regreso, amigos. Darle otra pasadita, pero de regreso. Déjalo. Ay, está bueno este animalita, ¿eh? Es un pargo, está muy bueno, con razón jalo así. Con razón jalo un poquito mejor. Mira, un raicerito. Está de muy buen tamaño este ya, amigos. Este ya merita, ¿eh? Ahí se fue los palos de ahí. Ahí se enredaron una rama, amigos. Este es un coloradito al parecer. O raicerita, vamos a ver qué es. Aquí está el canijo atorado, amigos. Está entre las ramas, es un coloradito. A ver. Un coloradito, muy chiquito también. Miren. Amigos, este también, este coloradito, muy chiquito, también va para el agua. Pero así como vamos entrando el chorrito, siguen jalando los parguitos, amigos, siguen jalando. Amigos, aquí ya llegamos a la parte final del chorrito. Miren, aquí ya está tapado. Aquí ya no se puede cruzar, solamente por abajo, bajando las varas. Pero ya de aquel lado ya está seco casi, ya no hay nada para allá. Una vez crucé y pues no tiene caso cruzar para allá. Pues aquí llegamos al final, ya no vamos a regresar otra vez. Otra pasadita, pero de regreso. Están jalando los parguitos, amigos. Están jalando muy bien los parguitos. Hay demasiados pargos. Lástima que están chicuelones. Casi no dan la talla. Pero está entretenido aquí, amigos, pescar los parguitos uno tras otro. También jaladores en el video, pues no les voy a poner todas las capturas porque pues no tiene caso, ¿no? Los mismos parguitos, casi todos del mismo tamaño. Bueno, amigos, vamos a seguirle, pero ahora de regreso, a ver si nos jalan.